Desde una condena de hasta más de 30 años hasta la cadena perpetua podría recibir un delincuente que prive de su libertad a una persona en nuestro país. A continuación, parte de la historia del secuestro en el Perú y sus consecuencias, pero además los detalles de la liberación del empresario cevichero Pablo Guanzi y de lo que sería su difícil recuperación emocional. Tranquilo, perro. Ya, como la policía, me dando la libertad. Es un trabajo articulado de inteligencia con toda la gente. Como si se tratara de un familiar o un amigo, todos celebramos la liberación del empresario cevichero Pablo Guanzi. Su éxito en los negocios y su vida personal fue analizada por mentes criminales que lo secuestraron en su propio restaurante San Juan del Urigancho. Tras encerrarlo, lo torturaron dentro de un pequeño espacio en una vivienda de San Martín de Porres. Ya como la policía, estamos dando la libertad. Él estaba maniatado, estaba maniatado de las manos, de las piernas, ¿no? Y estas personas insanas, de mente violenta, les habían inferido unos cortes en el brazo. Lo han estado lesionando para tratar de presionar a los familiares para poder obtener el dinero que estaban solicitando. La reacción oportuna de la policía permitió ubicar el lugar donde estaba secuestrado y capturar a los sospechosos. Sí, son los malditos secos del Cono Norte. 11 detenidos, de los cuales 9 de ellos son venezolanos y 2 son peruanos. Él nos indica de que solamente comía una vez en el día. Le daban arepas le daban, y de rato en rato le daban unos sorbos de agua. Hemos incautado 2 armas de fuego, 2 granadas de guerra, el vehículo que utilizaron para secuestrar a la persona el día 8 de mayo. Medio millón de soles estaban pidiendo, pero la familia no pagó ni un sol, gracias al accionar policial. Hay un trabajo articulado de inteligencia con toda la gente secuestra. Estos delitos contra la libertad personal han vuelto a registrarse con mayor frecuencia en nuestro país, protagonizados esta vez por criminales venezolanos que no conocen nuestras leyes. Uno no tiene, considero de que no tengan conocimiento de las penas que se le imponen, y otro que es un desafío, y son avezados delincuentes. ¡Abre la puerta! A finales del 2022, la empresaria trujillana Nilda Rascue también fue liberada por la policía. Tras permanecer 12 días secuestradas por la organización criminal Los Pulpos, dentro de un gabinete de madera. Ni bien llegamos, me dijeron, si tú gritas, tenemos 2 granadas, vamos a explotar todo, nos vamos a inmolar. ¿Qué te decían? Que si es que la policía no se iba, me iban a comenzar a hacer cosas sádicas. Lamentablemente, otros empresarios en esta misma región no tuvieron la misma suerte. Don Manuel Rodríguez fue asesinado y luego enterrado por sus captores. En ambos casos, la mayoría de los responsables fueron arrestados por las autoridades. Nombre completo. Nombre completo.
Hablar de los secuestros en el Perú nos remonta a la década de 1980 y 1990, cuando el movimiento revolucionario Túpac Amaru instauró una aterradora modalidad. Pero el lugar más cruel, el que grafica nítidamente las proporciones de inhumanidad en que incurrían los terroristas del MRTA, es esta mazmorra, ubicada a más de 2 metros bajo tierra. Aquí se encerró a seres humanos sin ningún respeto por lo que predica el MRTA, el respeto a los derechos humanos. Empresarios y políticos fueron privados de su libertad a cambio de dinero en las llamadas cárceles del pueblo. Esta es una de las cárceles del pueblo que los separatistas habían construido para mantener cautivas a sus víctimas. El ambiente es muy cerrado, está totalmente hecha de cemento. Realmente desde los tiempos de la Inquisición no se había vuelto a ver una brutalidad tan grande como esta. Se respira tierra, el ambiente es absolutamente húmedo y la cama que habían hecho para que sus víctimas duerman está hecha absolutamente de cemento, de concreto. Y se ha logrado determinar que aquí estuvo en cruel cautiverio el empresario Héctor Delgado Parker. Por ejemplo, el MRTA, que fueron infames y deleznables, crearon subterráneos, casas profesamente donde a los secuestrados, creo que uno de ellos fue Irauca, que los colocaron en una especie de nichos. Lo tenían allí durante varios meses. Eso es algo desesperante y menos mal que se creó una policía especializada y llegó a desactivar a esta banda también del MRTA y luego a los delincuentes comunes. En el año 2006, despiadados secuestradores que atemorizaron al país vieron afectados sus beneficios penitenciarios tras ser enviados desde Lima a un penal en las alturas de Puno. El temible Momón, asesino de numerosos cambistas y asaltabancos. El Cholo Jacinto, fundador de la banda Los Injertos del Fundo Kendo, autor intelectual del secuestro de Mariana Farkas, esposa de Adam Pollack. El Cojo Giovanni y otros que protagonizaron escándalos de soborno fueron trasladados hasta la cárcel de La Capilla en Puno. En aquella época, hace cerca de 20 años atrás, se creó una policía especializada para llevar adelante la detención de los secuestradores y se llevó a cabo esta detención y se activaron cerca de 2 o 3 bandas que se dedicaban a los secuestros. Pero ¿desde cuándo y cuáles son, hasta la actualidad, las consecuencias por cometer este delito en nuestro país? En esa época había una pena de 20 años, 25, luego se incrementó a 35 años. Y en la actualidad, hasta cadena perpetua, si el secuestrado le produce lesiones graves o la muerte. ¡Pablito! ¡Brother! Gracias. Es una felicidad para la familia, una tranquilidad, hemos vuelto a la vida. Mi hermano vuelve a la vida gracias a la policía, a la Dirincri, de la policía. A la división de secuestros de la Dirincri. De verdad que estamos orgullosos de nuestra policía. Ha sido sorprendente el despliegue. Las palabras nunca van a llenar ese vacío que sentíamos cuando hemos estado lejos de mi droga, de mi hermano, a quien amamos. La familia está orgullosa y agradecida con el trabajo de la policía. Yo estoy tranquilo, estoy bien. Estoy tranquilo, que es lo más importante. Me he vuelto a nacer gracias a la policía, ¿no? Tras lo vivido, Pablo Huanzi, el empresario cevichero de San Juan del Urigancho, ahora enfrenta una lucha silenciosa, la de recuperar su estado emocional. Durante el secuestro probablemente ha vivido muchos eventos traumáticos, ¿no? Como la violencia, la agresión física constante, ¿no? También te describía un poco y hablábamos del espacio donde él ha estado recluido. Podría ser 2x2, 3x3. Y también el hecho de él querer poder salir vivo. En él se ha instaurado el miedo. En él se ha instaurado también el hecho de me voy a morir, en qué momento me muero. Eso es un trastorno de estrés postraumático, ¿no? En estos momentos vamos a ingresar a la habitación donde este empresario cevichero de 43 años permanecía retenido por sus secuestradores durante 5 días. Pero sí la persona tiene que ir definitivamente a terapia. Porque ¿qué se instaura también? Las pesadillas, el insomnio,
O sea, la falta de apetito. Ahora mismo yo no sé cómo está esta persona. Probablemente tú me puedes decir, Marvin, pero está haciendo su vida normal. Ok. Puede ser esta primera semana. Y la siguiente semana van a pasar las pesadillas, el querer bajar a la nevera, el hecho de la desconfianza, estos ciclos paranoicos de me están persiguiendo, necesito controlar, necesito contratar, guardaespaldas, necesito que me acompañes todo el tiempo, no te vayas de mi lado, la inseguridad, la ansiedad y la depresión. Porque es una persona noble, humilde, que empieza un restaurante, que busca una oportunidad en la vida. No es una persona adinerada. Y aún así lo fuera, nada justifica una extorsión, un secuestro, porque estamos hablando de un sueño, de un emprendimiento que se echa a perder. Un temor que se ha propagado por los medios de comunicación y ha llegado a un sector de nuestra población que intenta recuperarse de la pandemia. Y debemos unirnos todos los cocineros, los dueños de restaurantes, en un solo clamor de pedir y exigir al gobierno una estrategia de seguridad que funcione. Por ahora las penas por el delito de secuestro, que pueden llegar hasta la cadena perpetua, están dadas. Solo hay que exigir a nuestros operadores de justicia que las apliquen con firmeza. Yo llamo la atención a la Junta Nacional de Justicia a que actúe contra estos malos jueces y fiscales, puesto que nos ponen a merced de la delincuencia común. Desgraciadamente no tenemos una policía especializada y nos encontramos también con malos fiscales y malos jueces que yo entiendo que, y considero que deben ser denunciados penalmente. Hay un trabajo articulado de inteligencia con toda la gente secuestra.